investigadores de la Comisión Europea ha venido por dos razones. Primero, ver cómo funciona el control fronterizo, cómo se gestiona el paso de vehículos y de personas, parte del mandato de la Comisión Europea, la libre circulación de personas. Pudieran acercarse a la cumbre del Banco Central Europeo el 3 de mayo. Los controles ya de por sí son efectivos porque este restablecimiento puntual de la frontera pues permite descubrir otra mucha gente que tiene asuntos pendientes con la justicia.